He dejado reposar. He fumado, he hecho todo lo que tenía que hacer y todo. Removemos suavemente la masa, cada vez se espesa más. Eso es la levadura, la levadura. Y vamos a colocar, a ver si tengo fuerza en esta mano. Vamos a colocar sobre los moldes suavemente la masa, como están viendo. Ya la naranja está pegada en la base. Y lo mismo vamos a hacer en el otro cacharrito. Ya me salió con los espacios que considero debo dejar para que levante el pastel. Bien. Aquí queda un poquito de naranja, quiero que baje, que baje. Bien, ya puedo hacer pasteles de todo tipo. Este porque, pues se me ha antojado. Pastel de naranja, pues cuando pueda bajar a comprar, compraré en los chinos un molde redondo, pero de este tipo, de este metal, porque es más duro. Y aparte me ayuda a desmoldar mal. Este es más lata. Pero en fin, no estoy aquí para hablar de moldes. Está encendido el horno a la mitad. 40 minutos mínimo. Pero iré mirando por la luz del horno. El horno tiene luz. Iré mirando por aquí cómo va. A los 40 minutos le voy a meter un palo. Un palito como este. Para que la masa, para comprobar si la masa está cocida o no. Tengo por ahí un palito más delgado, ¿eh? Pero este es el primero que salió. Aquí está el bonito. Aquí está este. Así que ya nos vemos. Mañana desayuno esto, creo.